Domingo y lunes, a mí me gusta besar, y en mis palabras comunes, ahora les quiero explicar, mi nombre es Mateo Lagunes, para lo que gusten mandar. Dice, voy a trobar con paciencia, ya que por aquí llegamos, y tengo la firme creencia, que algunos versos trobamos, y a toda esta concurrencia, las buenas tardes les damos. Ahora le vamos a meter por ahí un decimal, que también se pueden hacer. Dice, el saludo es cortesía, parte de la educación, y se da sin intención de halago o coquetería. El saludar no es manía, es forma de motivar, amistades enlazar, los saludos son honores, y al público y trovadores, comienzo por saludar. Que Dios bendiga este suelo de la América Latina, donde llegó esta doctrina de fe, esperanza y consuelo. Que se cumpla con anhelo de paz, justicia y razón, y que cada corazón se convierta en un santuario y en el 70 aniversario de la evangelización. Con gusto me encuentro aquí, con aprecio y con agrado, con gente que conocí para el verso improvisado, y muchas gracias, Anaí, por habernos invitado. Lo que les digo es muy cierto, que hoy versaré con decencia, que trovando soy experto ante de la concurrencia, y el tío Chema ya está muerto, pero hoy siento su presencia. Tío Chema fue un gran señor que dejó muy buena historia. Fue un hombre trabajador, no borren de su memoria, y Dios, haciendo el favor, le ha regalado la gloria. Para mí vale la pena el poderlo divertir, y analizando el esquema, solo les vengo a decir que gente como tío Chema son un ejemplo a seguir. Olegario, es mi deber el dedicarte una rima. Sé que sabes componer y que eres hombre de estima, y a ti te quisiera ver arriba de esta tarima. Para versar soy muy completo, y lo hago de noche y de día, y doy bien el peso neto, y ahora doy la opinión mía. Vivan nietos y bisnietos de aquel tío José María. Muchas gracias. Agua fresca se tomaba allá en la orilla del pozo, junto a un árbol muy frondoso, de paguas muy exquisitas, por grandes o pequeñitas, todas sabrosas las daba. Mi madre las preparaba con tortillas calientitas. El barbecho bien sembrado, pipianas, milpa y frijol, quelite, rábano y col, sandía y melones llegados,
mangos tenía por los lados, guanabos, pagua, aguacates, más allá tepetomates, un escalán y un zapote, de chalagüites grandotes llenábamos los penates. Mi gente se iba a pescar con canasta o atarraya, huevinas, trucha, camaya y de camarón humoral, por si querían preparar un buen caldo de guapote, con su rama de pasote, tomate, sal y cebolla, nomás de acercarte la olla y a remojar el bigote. Bonito es amanecer con el canto de los gallos, relinchidos de caballos y cotorras por doquier. Ya no volveré yo a ver faisanes ni chachalacas, totocalcas ni matracas, con el canto de un cinzontle, que es lo que se oía en el monte de mi tierra, Totonaca. Gracias. Hola a todos. La invitación en un momento preciso, y hoy cumplo mi compromiso sin ponerles condición. Les traje mi trovación hasta este hermoso plantel, y sin perder el nivel, aunque mi frase es sencilla, le improviso a la capilla en el día de San Miguel. Desde el cielo esta capilla la ilumina un bello lampo, y entre las flores del campo en el horizonte brilla. Tan sin igual maravilla no tiene comparación, por eso en esta ocasión, juntos nativos y extraños, festejamos 70 años de su hermosa construcción. Gracias. Respetable público que se encuentran alrededor, en mi mente yo les traigo de lo bueno lo mejor. Formo acto con mi presencia en este lugar divino, pues me sobra inteligencia para recorrer los caminos y saludar a la gente, a todos los que han venido. Bravo, bravo. Échale, Portilla. Soy decimista de altura, se los digo y lo compruebo. Cuando llego a una esquina, escribo con tinta fina esta décima que rima para todos mis compañeros de la Villa de Morelos. Bueno, ahí está el ballet folclórico Linde. Voy a pedir a
Amador, pase al frente. Pero él es uno de los jóvenes que está impulsando el folclore. Él tiene el grupo infantil, tiene 16 niños ahorita, porque bueno, van y regresan. Así que quienes quieran mandar a sus hijos, él es uno de los jóvenes. Como todos son interesantes en el grupo, pero él se ha ganado un premio de ser el promotor en el grupo infantil y parte de la asistencia del grupo, como todos los jóvenes que están ahí, que pues con gusto los vamos formando, los vamos promoviendo para que ellos tomen la carrera de educación artística. Felicidades, mijo. Felicidades ahí. Le regalamos un aplauso. Los dones de